Hola amigos, la historia de hoy tiene lugar en el Parque Nacional Tepeyac, que se localiza al norte de la Ciudad de México. De hecho, este lugar es uno de los últimos reductos de áreas verdes que sobreviven al norte de la ciudad. Se compone por tres cerros: el Cerro de Chupines, el Cerro Zacatenco y el Cerro Guerrero, que forman parte de la Sierra de Guadalupe. Esta zona fue declarada Parque Nacional en febrero de 1937 y en sus inicios contaba con 1.500 hectáreas, de las cuales únicamente 294 sobreviven. En la primera mitad del siglo XX, esta zona fue reforestada y se creó este bosque artificial, compuesto básicamente de pirul y eucalipto, que son especies no autóctonas. Posteriormente, en reforestaciones más recientes, se ha intentado recuperar la flora nativa de este lugar. Tal vez la principal atracción que tiene este parque nacional es la vista que se tiene de la Ciudad de México. Desde el Cerro Guerrero se puede observar el Reforma Skyline y prácticamente todos los edificios más altos de esta ciudad. La fauna de este parque se ha visto afectada por la presencia de fauna feral que aquí existe, la presencia de perros y gatos que acosan, persiguen y en el peor de los casos matan a las especies nativas es algo muy común. Aún así, en este lugar existe una pequeña población de mamíferos como el zorrillo y algunas ardillas, así como algunos marsupiales como el tlacuache. Sin embargo, los animales más abundantes son los insectos y las aves. Tal es el caso del pirocéfalo rubinus, el mosquero cardenal que vemos en estos momentos. Esta es una de las aves más vistosas que podemos observar en este parque. Se alimenta de insectos que caza al vuelo. Este ejemplar es un macho y lo reconocemos por su antifaz negro y su color rojo intenso. Pero esta ave no es la razón por la que vine a este lugar. Les presento el cazahuate, esta planta parecida a un árbol de flores blancas de gran tamaño. Este árbol es una especie caducifolio, esto quiere decir que pierde sus hojas en invierno, algo muy común en muchos árboles para reservar energía. Pero esta planta hace algo poco común, esta planta florea en invierno. La razón por la que lo hace es que desde tiempos prehispánicos este árbol tiene una relación muy estrecha con el colibrí, una especie de ave endémica del continente americano. Este es el colibrí berilo, Amasilia berilina. Existe una gran población de estas aves dentro de este parque nacional. Esta ave depende del cazahuate, ya que se alimenta del néctar de sus flores. En invierno es muy común ver a muchas de estas aves alimentándose de este árbol y protegiendo su principal fuente de alimento de otras especies de colibríes que se acercan a este árbol atraídos por sus flores. Un ejemplo de ellos es el colibrí de pico ancho. El observar a esta ave con su pecho verde metálico realmente te hace querer preservar este lugar. Bueno amigos, espero hayan disfrutado mucho viendo este video. Si desean visitar este lugar, les recomiendo que tomen sus precauciones. Existen asentamientos irregulares y esto hace que este lugar sea un poco peligroso. Absténganse de llevar a mascotas. Acuérdense que en cualquier parque nacional la entrada con perros está prohibida. No tiren basura y disfruten de lo que la naturaleza nos brinda. Nos vemos.